Buenos días, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas al Seminario de Cultura Inclusiva. Este seminario hace parte del ciclo online de accesibilidad cognitiva organizado por Plena Inclusión España. Yo soy Gustavo Mederos, ilustrador y facilitador gráfico. Lo estaré acompañando en este viaje por experiencia artística. Yo soy Valentina Lara, responsable de cultura de Plena Inclusión. Para nosotras, la cultura es un espacio compartido en el que todas las personas pueden desarrollar su talento, aportar su visión y crear. Por eso, soñamos con una sociedad que garantice el acceso a la cultura de todas las personas, en especial de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Cuando una persona dibuja, compone o escribe, descubre que es posible crear otras versiones de la realidad. El arte es un espacio que no tiene límites. Alimenta la energía creativa de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y reclama espacios y oportunidades para mostrar todo lo que queden expresar. Yo trabajo como ilustrador. Cuando apenas tenía 7 años, me encantaba dibujar y muchas personas me animaron a que lo siguiera haciendo. Cuando comencé en Plena Inclusión Canaria, descubrieron mi pasión y a raíz de eso, me ofrecieron poder formar parte de un pilotaje de emprendimiento con apoyo. Desde hace unos 4 años me dedico más profesionalmente al dibujo. La ilustración me ha ayudado a tener más confianza en mí mismo. Me ayuda a sentirme útil y a superarme. Crear para mí es una gran ayuda para desarrollar mi imaginación. Me ayuda a investigar y descubrir lo que me rodea. Comunicarme mejor con los demás. Contar a través de un dibujo lo que pienso. Me ayuda también a expresarme e intentar sacar una sonrisa a los demás. Así es, Gustavo. Justo en este seminario vamos a conocer otras experiencias de creación artística de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como la tuya. Y escucharemos además a personas expertas en cultura inclusiva. Tenemos un cartel de lujo. Valentina, empezamos con nuestra primera invitada. Ella es Inés Enciso. Inés es la coordinadora de desarrollo e investigación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Y nos hablará sobre la cultura como un espacio de inclusión. Bienvenida, Inés. Muchísimas gracias a todos. Quería empezar dando las gracias a Plena Inclusión porque la verdad es que es una maravilla cada vez que ponemos en marcha alguna iniciativa nueva que tiene como objetivo mejorar la participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. La verdad es que siempre recibimos su apoyo de manera inmediata y eso para nosotros es importantísimo, ¿no? Porque sin vuestro respaldo y sin vuestro impulso, la verdad es que las iniciativas que ponemos en marcha se tendrían mucha menos fuerza. Como hay aquí hoy una representación de muchos profesionales que afortunadamente están también empujando e impulsando el trabajo de las personas con discapacidad o específicamente con discapacidad intelectual en diferentes ámbitos, yo voy a centrar un poquito mi presentación más en la parte de artes escénicas y un poquito también en artes visuales para contaros el trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos años y que creo y espero que haya sido también una bisagra que haya ayudado a mejorar esa participación de las personas con discapacidad. Os comparto la presentación que he traído. A ver, aquí estamos. Vale. Pues como os comentaba, en el ámbito cultural yo creo que estamos haciendo también ese cambio de paradigma en la visión y en la manera de mejorar esa participación de las personas con discapacidad, intentando pasar de ese modelo de la integración al modelo de la inclusión, que es muchísimo más exigente para nosotros como gestores culturales porque nos obliga a adaptar nuestros proyectos a las necesidades que puedan tener o bien los participantes o bien el público al que nos dirigimos, ¿no? Y no simplemente abrir las puertas, sino utilizar medidas de accesibilidad en todos los sentidos para conseguir esa plena igualdad.
y intentando cambiar la percepción social que tienen todavía muchas personas, el resto de la sociedad, me refiero, sobre las personas con discapacidad, que seguimos un poco ancladas en esta imagen de que el colectivo es un colectivo estático, que necesita de nuestro empuje, que no puede impulsarse por sí mismo, ¿no? Algo que los que trabajamos directamente relacionados con ellos sabemos que no es cierto, que es un colectivo que tiene mucha fuerza, que se impulsa por sí mismo y que están cada vez convirtiéndose en líderes de sus propios proyectos, impulsando nuevas iniciativas. Entonces, creo que en la cultura estamos haciendo también un trabajo en esa línea, impulsando y abriendo las puertas a la formación y al liderazgo de proyectos y haciendo que cada día nuestros escenarios, nuestros cines, nuestros patios de butacas reflejen mejor esa sociedad diversa en la que vivimos. Os voy a contar algunos ejemplos del trabajo que se está haciendo en cultura y discapacidad. Voy a empezar por las artes escénicas, contándoos el proyecto en el que he tenido la suerte de poder participar en el Centro Dramático Nacional, que es el Festival Una Mirada Diferente, que desde el año 2013 dirigimos Miguel Cuerdo y yo, bajo la dirección de Ernesto Caballero, como director de la institución. Fue un festival que pusimos en marcha con esa intención, que el Centro Dramático Nacional, que es un espacio de referencia a nivel de artes escénicas en España, se abriese también a la diversidad, que es algo que ahora nos resulta inconcebible, porque creo que en los últimos años se ha avanzado mucho, ¿no? Pero en aquel año, en el año 2013, era muy, muy extraño todavía ver encima del escenario a creadores con discapacidad. Y sí que se había empezado a hacer un trabajo de mediación con los públicos con discapacidad, pero todavía era muy discreto. Y entonces nosotros pensamos que una institución con ese peso tenía que convertirse en un referente y en un líder de inclusión y accesibilidad y tenía que conseguir que esa idea de inclusión y de participación igualitaria se reflejase y permease en toda su programación y en todas sus actividades. Y decidimos empezar haciéndolo con este formato de festival, porque pensamos que una institución de esta magnitud, si dedicaba todos sus recursos y todos sus esfuerzos durante un periodo de tiempo concreto a comunicar y hablar sobre discapacidad y a poner el debate encima de la mesa y a implicar a sus creadores, nos parecía que la repercusión, como esperamos que así haya sido, haya sido mucho mayor. Hemos trabajado principalmente en tres grandes líneas. Una importantísima área de programación, con la programación de espectáculos nacionales e internacionales que incluían o trabajaban con personas con discapacidad en sus elencos o en sus equipos artísticos, programación nacional e internacional para mostrar lo que se estaba haciendo aquí, pero también lo que se estaba haciendo fuera, sobre todo en países con una larga tradición inclusiva, como es el Reino Unido, por ejemplo. Después, un importante área de apoyo a la inserción laboral con un programa de prácticas en colaboración con Plena Inclusión en el marco del festival, en las áreas de producción y de sala, y también con un programa de becas que pusimos en marcha junto a la Fundación Universia, las becas Hefesto, para impulsar el acceso a la formación para personas con discapacidad, a la formación artística y técnica. Y por último, pusimos en marcha un área de investigación en el que a través de encuentros y debates poníamos encima de la mesa cuestiones tan importantes como, por ejemplo, por qué a la prensa le cuesta tanto acercarse a ver este tipo de propuestas y después hacer críticas como hacen del resto de espectáculos, y también con programadores para preguntarles también por qué es tan inusual en sus programaciones ver este tipo de propuestas programadas con regularidad y sin etiquetas, ¿no? Y luego pusimos en marcha, al principio de una manera tímida, pero después se convirtió en uno de los buques insignia del festival, un área de laboratorios de creación en el que invitábamos a directores y directoras que ya estaban como muy asentados dentro del panorama teatral a trabajar con un grupo inclusivo en el que había creadores con y sin discapacidad. Porque nos dimos cuenta que a través de ese contacto directo, de ese trabajo, digamos, de ese remangarse y meternos en harina y trabajar directamente con creadores con discapacidad, es cuando éramos conscientes de todo el potencial artístico que hay ahí y de, al final, lo que la diferencia aporta en escena, ¿no? Que es algo que es absolutamente inigualable. Eso, como os digo, empezó siendo como un área que empezó de una forma más tímida y poco a poco se fue comiendo, digamos, toda la estructura básica del festival, porque al final nos dimos cuenta de que pasaba eso, cuando descubres todo lo bueno que aporta la diversidad a nivel artístico, ya no desaparece de tu imaginario y terminas al final incluyéndolo de una manera normalizada. Eso es lo que ha ocurrido con algunos espectáculos que han nacido directamente de este laboratorio del festival, como es el caso de Cáscaras Vacías, que dirigieron Laila Ripoll y Magdala Varga, que se estrenó en el Centro Dramático Nacional y después tuvo una larga gira nacional.
o el ejemplo de El amor no dura para siempre, que dirigió Andrés Lima en colaboración con la Fritz Company, que también se estrenó en el marco del festival y también ha girado mucho, o la versión de Alicias Buscan Maravillas, una versión de Alicia en el País de las Maravillas, dirigido por Lucía Miranda, que es un site specific que se estrenó el año pasado en el parque, en un parque de Madrid dentro del festival Veranos de la Villa. Este es un poco el trabajo que realizamos durante los 8 años que mantuvimos el festival como marco de exhibición y de investigación. Y en el año 2020 cambia la dirección del Centro Dramático Nacional, accede Alfredo Sanzol como nuevo director, y entonces decidimos replantearnos otra vez todo el trabajo que estábamos haciendo y sobre todo recuestionarnos si seguía siendo importante mantener el formato festival, que al final, de alguna manera, no deja de ser también un formato un poco exclusivo en parte. Creíamos que había sido muy beneficioso y muy impulsor de alguna manera, pero creíamos que teníamos ya que romper esos marcos del festival. Y con el apoyo de Alfredo en la dirección decidimos hacer eso, ¿no? Dar el salto para que la programación del Centro Dramático Nacional reflejase de manera normalizada la programación de este tipo de propuestas. Por poneros algunos ejemplos de lo que hemos hecho en estos 2 años, este es un ejemplo de uno de los espectáculos que ha estado programado recientemente de manera normalizada, Manual Básico en Lengua de Signos para Romper Corazones, de Roberto Pérez Toledo, un espectáculo que habla sobre una relación de pareja entre una persona sorda y una persona oyente. Como os digo, ha estado programado en temporada totalmente normalizada, y ahora mismo tenemos en cartel la producción Supernormales, con un elenco totalmente inclusivo, la mitad de los actores y actrices tiene discapacidad y el resto no, diferentes tipos de discapacidades, y está ahora mismo programado en el Teatro Valle Inclán. Como digo, esta programación se hace sin contextualización específica y de alguna manera sin avisar al espectador de que ese espectáculo que va a ver tiene en sus elencos o en sus equipos artísticos la participación activa de actores, actrices, directores, dramaturgos, etcétera, con diferentes discapacidades. Y también haciendo un esfuerzo por mantener la programación internacional también, como es el caso de Calígula, que es una coproducción entre el Centro Dramático Nacional y el Teatro Doña María II de Lisboa, que se estrenó aquí en Madrid y después allí en Portugal, y está teniendo una gira también nacional e internacional. O en el mes de junio estrenaremos el espectáculo Hamlet, que es una adaptación de una compañía peruana en el que todos los actores tienen síndrome de Down. Os recomiendo mucho si podéis venir a verla y compartirla con nosotros. Y seguir manteniendo un poco esas actividades de dinamización para seguir manteniendo el debate encima de la mesa, como este encuentro que hicimos hablando sobre los teatros públicos como modelo de inclusión, en colaboración también con el Teatro Doña María II de Lisboa. Supongo que sabéis que en Portugal también se está haciendo un esfuerzo muy, muy grande para mejorar la inclusión y la accesibilidad y la participación activa de las personas con discapacidad, o estas cartas blancas en las que a diferentes directores o creadores con discapacidad les proponemos poner encima de la mesa el debate sobre el que quieren reflexionar. En este caso hablamos con Roberto Pérez Toledo sobre historias y personajes en busca de discapacidad, o sea, con discapacidad en busca de esa correcta representación. Como sabéis, Roberto falleció unos días después de esta carta blanca y nos deja un enorme legado que yo creo que ha sido muy inspirador para todos y que nos ha marcado el rumbo de gran parte del trabajo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Y mantener también esos laboratorios de investigación en los que, como os decía, a través de ese contacto directo y de ese trabajo conjunto en el que participan actores y actrices con y sin discapacidad, con diferentes creadores, ¿no?, pues sirven de germen para futuros proyectos que puedan seguir esparciendo un poco la semilla del festival y que puedan asentarse en las programaciones regulares de los diferentes teatros, ¿no? Esto es un poco lo que hemos hecho en el trabajo en el Centro Dramático Nacional, que, como os digo, espero que efectivamente se haya convertido en un modelo de inclusión y accesibilidad para que otros centros de exhibición empiecen a poner en marcha políticas y acciones que puedan continuar con esa senda, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es trabajar para mantener ese nivel que hemos conseguido hasta ahora y sobre todo para que esta situación sociosanitaria que estamos viviendo no afecte de manera específica a todos los derechos y todos los escalones y peldaños que hemos subido en los últimos años, porque, bueno, al final todas las situaciones de emergencia impactan de manera más enérgica en los últimos eslabones de la cadena, con lo cual yo creo que ahora gran parte de nuestro esfuerzo tiene que ser en mantener lo que hemos conseguido hasta ahora.
Hay otros proyectos también que en los últimos años han servido para impulsar mucho el ámbito de la cultura y la discapacidad. Sin duda, una son las jornadas de inclusión social que organiza el Ministerio de Cultura de manera anual, que como sabéis son itinerantes, se celebran cada año en una ciudad diferente del territorio. Este año serán en Valencia, previsiblemente en el mes de noviembre, y que han servido mucho para la creación de redes y para un mapeo de qué diferentes proyectos e iniciativas se estaban haciendo a nivel nacional y también para que pudiéramos interactuar unos proyectos con otros y establecer nuevas líneas de colaboración. O la creación de la Comisión de Inclusión Social dentro de la red de teatros, que nos ha servido para que los programadores de otros teatros, de otras ciudades y de otras instituciones pudieran sentirse arropados e impulsados por esta comisión a la hora de programar y poner en marcha nuevas líneas que mejoren la inclusión y la participación. Yo creo que estos dos proyectos sí que están sirviendo para que esta transformación en la programación y en el acceso al público no se dé solamente en las grandes ciudades, en Madrid, Barcelona, sino que pueda permear a todo el territorio y pueda hacer que eso sea una realidad en ciudades grandes y en ciudades más pequeñas, sintiéndose arropados y sobre todo algo que ahora supongo que contará también Mercé y otros ponentes que hemos estado trabajando juntos estos años, que la sensación es que estamos todos muy unidos y trabajando y empujando de manera conjunta desde diferentes puntos del territorio, ¿no? Y eso ha hecho que el impulso en los últimos años haya sido tan potente. Así que yo creo que estos han sido dos de esos grandes proyectos que han servido un poco para impulsar ese colectivo, ¿no? Y por supuesto, no olvidar también que nuestros patios de butacas también tienen que ser accesibles para el público con discapacidad y que en todos nuestros espacios escénicos, en muchos ya lo es por normativa y en otros por iniciativa propia, afortunadamente, las medidas de accesibilidad sean una realidad. Es verdad que todavía seguimos manteniendo ese modelo de funciones accesibles específicas. Es todavía complicado encontrar espacios de exhibición en el que las medidas de accesibilidad formen parte de la propia raíz y todas las funciones sean accesibles, pero bueno, poquito a poco sí que vamos consiguiendo que eso sea más habitual y que el público con discapacidad empiece a tener una oferta cultural, en este caso teatral, mucho más amplia y mucho más asentada. En proyectos audiovisuales es verdad que también en los últimos años hemos vivido una transformación potente. Yo creo que el primer proyecto que más nos impactó en este sentido fue Yo también, esta película dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Naharro, en el que Pablo Pineda, un actor con síndrome de Down, interpretaba uno de los personajes protagonistas, lo cual le sirvió para ganar la Concha de Oro al mejor intérprete en el Festival de San Sebastián, uno de los galardones más importantes que se pueden conseguir en interpretación en este país, ¿no? Y creo que a partir de ahí se empezó a tirar de un hilo en el que muchos proyectos empezaron también por apostar por el cine y por el audiovisual como medio para normalizar y para visibilizar al colectivo de personas con discapacidad, en este caso con discapacidad intelectual. Sin duda el proyecto que más impacto ha generado y que más nos ha hecho avanzar en este trabajo sin duda ha sido Campeones, de Javier Fesser. Como sabéis, protagonizado por un elenco de 10 actores y actrices con discapacidad intelectual, que yo creo que ha servido para transformar de una manera brutal la visión de la sociedad sobre la discapacidad intelectual, ¿no? Y abrir puertas que estaban antes cerradas para que los que estamos trabajando un poco en la base de ese trabajo pudiéramos ganar en impulso, en apoyos, en visibilidad y bueno, a fin de cuentas el cine es un altavoz potentísimo y la comedia mucho más, y Javier Fesser, que es un genio en ese campo, ¿no? Ha conseguido que llegáramos a sitios a los que nos habría costado muchísimos años conseguir llegar, ¿no? Y yo creo que todo esto también está haciendo que en el audiovisual en general la participación de las personas con discapacidad empiece a estar más normalizada y empiece a verse de una manera, no tenga que estar siempre contextualizada en proyectos específicos, como es el caso de Señoras de Lampa, en el que Ana interpreta a uno de los personajes, aunque es un proyecto que no habla específicamente sobre la discapacidad, o Hierro, en el que esta jueza con tanta fuerza tiene un hijo con discapacidad, pero la trama no está centrada en eso, o en el caso de Sapere Aude, en el que Gloria Ramos, que también participó en la película de Campeones, también tiene un personaje, aunque es una serie que no habla sobre la discapacidad, ¿no? Que creo que al final este es el objetivo final, ¿no? Que la discapacidad forme parte de la vida de una manera normalizada y no tengamos que estar siempre contextualizando y explicando cada uno de los proyectos en los que participan, ¿no?
un poco por resumir, ir cerrando, que ya sí que se me está acabando el tiempo, Valentina, te veo ahí, ¿cuáles son los beneficios que yo creo que tiene la inclusión en los proyectos artísticos? Bueno, yo creo que lo primero que no tenemos que perder de vista es que la inclusión es un camino muy largo en el que no podemos saltarnos ningún paso, no se puede correr, porque si no al final no conseguiremos, por mucho que corramos no vamos a llegar antes a nuestro objetivo final. El objetivo fundamental es mejorar el acceso a la formación y la creación de puestos de liderazgo, no olvidar este lema de nada para ellos sin ellos, ¿no? Es el momento de darnos un paso atrás y que ellos empiecen a impulsar los proyectos, que no hay fórmulas mágicas, que cada proyecto tiene sus necesidades y sus características y cada uno tiene que hacer su camino a su manera y le llevará el tiempo que tenga que llevar, y que luego no olvidar siempre esto que es un lema con el que yo me levanto cada día, que es que el acceso y la participación a la cultura es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución y tenemos ya que dejar de lado ese modelo de la caridad y de sentirnos mejores porque estamos abriendo las puertas a la participación, a la inclusión, y al final lo que estamos haciendo es garantizar que se cumplan los derechos. No me extiendo más para que mis compañeros puedan hablar, simplemente daros las gracias una vez más por poner en marcha este seminario que creo que va a ser interesantísimo y que nos va a abrir a todos mucho la mirada. Mil gracias, Valentina, y gracias, Gustavo. Muchas gracias, Inés. Escucharte es inspirador. Hola, queremos invitar a Mercedes Luz Arque. Sí, Gustavo. Merced es jefa de Cultura y Ocio de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de la Fundación 11. Y nos hablará sobre el arte como la capacidad de solventar problemas. Bienvenida, Merced. Gracias, gracias Valentina. Gracias, Gustavo, por la invitación. Con plena inclusión, la Fundación 11 pues, trabaja muy estrechamente, ¿no? Como formar parte de nuestro patronato, como bien sabéis. Bueno, a veces me gustaría hablar un poquito, poner en contexto, porque la marca 11 puede mucho y se cree que solo es la ceguera, pero nace la fundación como solidaridad del resto de las discapacidades, con lo cual las contemplamos todas, ¿no? ¿Cuáles son los dos objetivos fundamentales de la fundación? Pues por un lado es la formación del empleo de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Sin accesibilidad no hay formación y no hay empleo. El empleo en el gran sentido de la palabra, ¿no? Y la formación también. Y por qué no en las artes, que es lo que nos reúne hoy aquí a todos. ¿Por qué es fundamental, ¿no? Esa accesibilidad? Es fundamental para las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, para ese 10% de la población. Es necesaria para el 40% de la población, porque bueno, la población teniendo en cuenta el envejecimiento, teniendo en cuenta las personas extranjeras, pues es beneficiosa para ese 40%, ¿no? Y es confortable para el 100% de la población. Bueno, como bien sabéis, bueno, la Fundación 11 desde el 2006 pone en marcha una Bienal de Arte Contemporáneo a nivel internacional. Los inicios fueron bastante complejos, que lo ha contado muy bien Inés, ¿no? Que se cerraban muchas puertas al principio, porque cuando hablabas de discapacidad, pues nadie se acercaba, ni se acercaba la prensa, ni se te abrían las puertas los museos, ni los teatros, ni los cines, porque se hablaba de ese paternalismo, y lo que queremos es hablar de esa profesionalización de las personas con algún tipo de discapacidad que son capaces de hacer cosas y que se expresan a través del arte. Para mí dedicarse a la cultura pues es dedicarse a lo sensible y más concretamente a los sentidos, pero podemos pensar que cuando carecemos de alguno de ellos nos imposibilita de poder dedicarnos al mundo del arte, y nada más lejos, ¿no? La discapacidad no ha estado ausente en la actividad creativa a lo largo de la historia. Muchos artistas que no han tenido discapacidad han representado la discapacidad en sus obras, ¿no? Si nos movemos en el mundo de las artes plásticas, pues veremos a Picasso, a Bruegel, a Velázquez, entre otros tantos, ¿no? Pero también ha sido la causa de una representación a veces involuntaria por tener algún tipo de discapacidad. No podemos olvidar, pues en la época de los impresionistas, por ejemplo, a Monet, a Degas, que tenían problemas de cataratas y habían las primeras intervenciones. Si vemos la obra de Monet, que he tenido problemas técnicos, no puedo compartir las diapositivas, vemos que en los inicios, antes de producirse las cataratas,
Sus obras tenían unos colores muy fríos, blancos, malvas, azules, y luego conforme van evolucionando las cataratas, que es una opacidad del cristalino y por tanto amarillea ese cristalino, su perfección eran, y sus obras aparecían los colores marrones, aparecían los rojos, los amarillos, los ocres. Eso se ve muy claro cuando, por ejemplo, vemos la obra del puente japonés, ¿no? Entonces, como lo repite varias veces y en distintas épocas y con distinta luz, pues se ve muy claro. Cómo esa posible debilidad, entre comillas, que yo siempre lo acentúo, se convierte en un potencial, ¿no? Da lugar de un impresionismo a un expresionismo abstracto por una discapacidad. Yo siempre que hablo de la discapacidad es convertirlo en un potencial, ¿no? El ver la parte potencial que puede tener. ¿Qué nos permite el arte contemporáneo hoy en día? Pues ser percibido por otros sentidos que no es el habitual. Pensamos que la visión es posiblemente el más importante, y yo que vengo del mundo de ONCE y tengo problemas visuales, pero os puedo decir que no es así. El arte conceptual nos permite poder percibir el arte a través de otros sentidos. ¿Por qué no una obra olorosa? ¿Por qué no una obra táctil? ¿Por qué no una obra, por qué no sonora? ¿O por qué no comestible, ¿no? Que la hemos tenido en alguna de las ediciones de la Bienal. Lo mismo pasaría, como habéis comentado, el hecho de esa cadena de accesibilidad. A veces pensamos que la accesibilidad solo es una rampa o el acceso a un teatro, pero el acceso a los contenidos es realmente importante, ¿no? Porque si una persona tiene discapacidad auditiva o tiene discapacidad visual o discapacidad cognitiva, pues el acceso a los contenidos tenemos que pensar en unas audioguías, en unas signoguías, tenemos que pensar en una lectura fácil para llegar a un público mucho más general. Pero no solo las personas con discapacidad, lo he comentado antes, ¿no? Las personas extranjeras que no dominan un idioma, pues la lectura fácil les permite poder llegar a esos contenidos. O una persona ya mayor que va teniendo problemas de visión, pues si tú lo pones en caracteres grandes o en una audioguía, pues podrás entender lo que allí se muestra, si no lo puedes percibir al 100% por la visión, o a través de signoguías en la que esté la signado o la subtitulación. Entonces, para las personas con discapacidad auditiva. Pues toda esa cadena, cuando tenemos que disfrutar de la cultura, no se puede romper ningún eslabón, porque si no, el disfrute de la misma, que es un derecho de todos, no llegaría a todo el colectivo. Es verdad que nosotros también hablamos de esa inclusión, no de integración. No nos tenemos que integrar, tenemos que estar incluidos. Y en esa programación ordinaria, una muestra exclusivamente para personas con discapacidad, sino para un público general en la que podamos asistir todo el mundo. ¿Por qué en la Bienal incluimos tanto artistas con discapacidad como artistas que no la tienen? Porque creemos verdaderamente en esa inclusión. Son artistas con discapacidad que crean y artistas que no tienen discapacidad y utilizan la discapacidad como fuente de inspiración, o sus obras pueden ser percibidas, como he comentado, por otros sentidos que no es el habitual, ¿no? Es polisensorial. Esos serían los grandes objetivos de la Fundación ONCE, ¿no? Esa plena inclusión tanto al empleo como a la accesibilidad y al disfrute de la cultura. La Bienal no la podemos hacer solos, porque nosotros somos un cuerpo de gestión, necesitamos a esos compañeros de viaje. Hemos colaborado con el Centro Dramático Nacional en Una Mirada Diferente, con La Casa Encendida, con la Academia de Cine. O sea, con tantas instituciones que estamos trabajando en lo mismo y que creo que todos sumamos y que es necesario que estemos ahí todos juntos a la vez y que esto lo veamos como una normalidad. ¿Por qué yo le llamo el arte como la capacidad de solventar problemas? Es una de las definiciones que escuché al principio de los años 80, cuando empecé a estudiar arte. Yo vengo de las artes plásticas, a pesar de tener problemas de visión. Es tan difícil describir qué es arte y qué no lo es, o dónde empieza y dónde termina. Es una franja tan sencilla, tan fina, perdón, que,
que la que más me impactó a la hora de escuchar tantas definiciones es el arte como esa capacidad de solventar problemas, que el arte de por sí ya es terapéutico para cualquier persona y más para las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, porque hay gente que no se puede expresar de otra manera si no lo hace a través de la danza, si no lo hace a través del dibujo, porque no tiene esa comunicación verbal, ¿no? Y necesita otro medio de expresión para poder contar y explicar. Hay una definición de Filippini que dice que es dar forma a algo para informar de algo para luego transformar ese algo, ¿no? A mí me parece muy interesante que damos forma a través del arte para informar de algo que nos sucede o algo que queremos comunicar al otro para luego transformar ese otro. Por tanto, el arte sí que tiene mucho de solventar esos problemas. Hay una obra de un artista con deficiencia visual, que es un poeta visual, que se llama Problema Poema, y nos habla de que dentro de una palabra negativa, como es el problema, late una palabra positiva, que es el poema. Si vemos la discapacidad como un problema, jamás veremos el potencial que se esconde detrás de la persona que tiene algún tipo de discapacidad. Y yo creo que ahí es donde radica el problema. La diferencia es una cualidad del ser y la diferencia asusta. Entonces, hemos de ver que en todas esas diferencias hay un potencial y ese potencial lo mostramos a través del arte. Yo no me voy a extender más porque creo que los que vienen también tienen muchas cosas interesantes que contar. Inés ha explicado muy bien toda esa parte de inclusión y ha hecho todo un abanico sobre las artes escénicas. Yo he intentado sobre las artes plásticas, me hubiera gustado poder mostraros alguna de las piezas que hemos tenido las bienales, entre ellas una persona con una discapacidad intelectual y sorda, que es una de las mejores artistas de art brut que existen en el mundo, que es Judith Scott, que también ha habido un documental de la historia de su vida que es muy interesante. Si no la habéis visto, os invito a que os la descarguéis de internet y la veáis. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, tanto Valentina como Gustavo, y nada más, no tengo nada más que contaros. Gracias, Merce. Es impresionante escucharte y conocer la experiencia de la Bienal de Arte Contemporáneo. Gustavo, creo que hay algo por ahí. ¿Eso? ¿Que suena? Es que llega el momento de la música con Michael Cañada. Es el coordinador del Departamento Educativo de la Orquesta de Euskadi. Nos contará sobre la experiencia Mosaicos de Sonido. Adelante, Mike. Buenos días a todas y a todos. Voy a compartir presentación. Bueno, gracias Valentina, gracias Gustavo por esta invitación a participar en este interesantísimo seminario sobre cultura inclusiva. Estoy impresionado de las ponencias de Mercé y de Inés. Y yo vengo a contaros un proyecto que se llama Mosaico de Sonido hace años y que tiene el premio Fermi en la categoría de acción social inclusiva del año 2017. Ha propiciado otra serie de proyectos y conexiones entre la música y el entorno del mundo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. El proyecto Mosaico de Sonidos, bueno, obviamente, como el nombre indica, utiliza o parte de la música como instrumento de desarrollo y de inclusión. Es verdad que cuando empezamos el proyecto, y me doy cuenta ahora, con el tiempo, de cómo ha cambiado la visión desde hace 5 años aquí, ¿no? Todo lo que ha explicado Inés o Mercé se ha desarrollado muchísimo en cuanto a la diferencia de integración e inclusión
cómo ha cambiado esa idea. El proyecto Mosaico de Sonidos nació con la idea de inclusión, nació con la idea de que realmente las personas que participasen en el proyecto fuesen protagonistas del mismo, ¿no? Como podéis ver en la diapositiva, aparecen varios de los elementos del proyecto. El proyecto partió de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. La Asociación Española de Orquestas Sinfónicas agrupa a las orquestas profesionales españolas. Y se propusieron hacer un proyecto que devolviese a la sociedad parte de lo que la sociedad les había dado a lo largo de los años. Querían hacer un proyecto social y elegimos este proyecto de Mosaico de Sonidos porque había ya un trabajo previo que se había venido realizando en el País Vasco a través de FEBAS, Plena Inclusión de Euskadi, entre esa asociación y la Orquesta de Euskadi. Teníamos ya experiencia en talleres en los que relacionábamos la música con la discapacidad, ¿no? Entonces, Mosaico de Sonidos es un proyecto de inclusión social impulsado por la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y buscamos dos alianzas muy importantes. Una fue la Fundación BBVA y, por supuesto, Plena Inclusión. Voy a daros algunas de las claves del proyecto que pudieron disfrutar aproximadamente 30.000 personas de toda España en 23 conciertos sinfónicos que se realizaron por toda la geografía española. Algunas de las claves, bueno, pues participaron 14 orquestas sinfónicas de esta Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, colaboraron 8 federaciones de Plena Inclusión España, 140 músicos de orquestas fueron los protagonistas porque fueron los que trabajaron directamente con las personas con discapacidad. Participaron también 228 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en los talleres y en los conciertos. Y partimos de una composición de Emilio Aragón, que igual todo el mundo le conoce a Emilio Aragón como actor y como cómico y como productor, pero es también un gran músico, un gran intérprete y un gran compositor. Y tuvo la gentileza de permitirnos trabajar con una de sus obras. Y utilizamos también el cuento de José Saramago, La flor más grande del mundo, que también de forma desinteresada nos permitieron que fuese una de las partes centrales del proyecto. Entonces, lo que hicimos fue trabajar durante un año en talleres de creación sonora con personas con discapacidad intelectual. Hay que decir, en honor a la verdad, que nos lanzamos un poco a la aventura en este proyecto, porque era la primera vez que músicos de orquestas se ponían a trabajar mano a mano con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Hay que decir que también hicimos unas sesiones de formación que fueron realmente apasionantes, pero realmente donde la prueba de fuego fue comenzar a trabajar con ellos. Y efectivamente, lo más importante fue buscar las capacidades de cada persona. Había personas que se comunicaban muy bien pues, a través de sonidos que emitían, pues, por ejemplo, con la boca, personas que se expresaban muy bien a través de la percusión, personas que se expresaban muy bien a través del canto, a través de un instrumento, como podéis ver en las fotos, ¿no? Entonces, en cada orquesta se formaron esos talleres de creación sonora en los que lo que intentábamos era crear dentro de la obra de Emilio Aragón pequeñas microobras que fuesen creación surgida en esos talleres, creación de las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Esto fue un gran desafío, verdaderamente, ¿no? Pero en el proceso, que fue apasionante y fue también un tobogán, hay que decir que no todo fue hacia arriba. Vivimos momentos en los que pensábamos que no conseguiríamos nuestros objetivos, ¿no? Pero una vez que nos fuimos conociendo y empezamos a trabajar de una manera periódica, surgió todo un mundo
en la que se crearon lazos maravillosos de amistad, de solidaridad, de alegría, muchísima alegría, porque sabéis que probablemente hay pocas cosas que produzcan más alegría que hacer música juntos. Un grupo de personas cantando, tocando, creando, bueno, pues produce alegría, ¿no? También muchos lazos de complicidad y de amistad. En fin, fue muy, un proceso muy, muy interesante. Y lo que ocurrió es que en cada orquesta pues, surgió una propuesta diferente, ¿no? Fue muy curioso porque cada uno lo vivió de una manera diferente. Hay que decir también que ese era el objetivo, ¿no? Que en cada orquesta y con cada grupo de personas con discapacidad surgieran una propuesta diferente y que incorporaba además diferentes elementos, ¿no? Tanto instrumentales, porque usamos instrumentos convencionales, como podéis ver en la foto, ¿no? En la que hay gente tocando el violín, el violonchelo, las guitarras, así como instrumentos no convencionales, como pitos, reclamos, instrumentos que se construyeron específicamente para estos conciertos. También hubo orquestas que introdujeron muchos elementos como la danza, el arte dramático, la plástica. Fue muy, muy interesante. Finalmente pues, fue, como decía, pues una gran explosión de creatividad. Algunos elementos que os quiero destacar. ¿Cuáles eran los valores del proyecto, ¿no? Bueno, pues el valor del proyecto fue, como digo, que fue un proyecto de inclusión y que tuvo un factor multidisciplinar y multiplicador, ¿no? Porque realmente fue mucho más lejos de lo que nosotros pensábamos en un primer momento que iba a llegar, ¿no? A través de la poesía, a través de la plástica, a través del movimiento, de la danza, del teatro, del color, bueno, pues realmente se llegó mucho más lejos de lo que pensábamos en un momento. Y luego tuvo un efecto multiplicador, ¿no? Porque lo que en principio pensábamos que era un proyecto de creación que beneficiase a las personas con discapacidad participantes, que era un poco la idea, ¿no? Pues creció y realmente ese efecto multiplicador llegó también a los músicos, a las instituciones que en ese proceso empezaron a hacerse muchas preguntas, a cuestionarse muchas ideas. Fue impactante también para las familias, para el público, porque hay que decir que eso, como decimos, hicimos 23 conciertos en toda España, pero que eran conciertos de temporada a los que asistía el público habitual que va a los conciertos sinfónicos y que de pronto se encontraron con una propuesta con la que seguramente no contaban y que tuvo un impacto, ¿no? Realmente importante, de tal manera que dentro de la música clásica, vamos a decir, este proyecto ahora mismo es un proyecto de referencia, ¿no? Que pocos proyectos se han hecho tan importantes como este, ¿no? Entonces, como digo, pues tuvo ese efecto multiplicador e impactante en la sociedad, ¿no? Y permitió visibilizar realidades que generalmente, bueno, pues permanecen ocultas y dio oportunidades a personas que realmente pues, no las tienen habitualmente, ¿no? El impacto en las personas con discapacidad intelectual que participaron, pues también fue notable, ¿no? Y se pudo... yo siempre lo reduzco. Bueno, mi evaluación final de todo el proyecto es que las personas que participaron vivieron momentos muy importantes de sentirse queridos, de empoderamiento, de satisfacción, de emoción, con una recompensa del aplauso que parece... Si las personas, o sea, cualquier músico que actúa en un escenario aprecia enormemente el aplauso, ¿no? Y el reconocimiento. Y las personas con discapacidad también lo disfrutaron enormemente. Muy, muy importante. Entonces, ¿qué más deciros? Que se vivieron esos momentos maravillosos en los teatros, que además pudimos hacer, gracias a la financiación de la Fundación BBVA, una película de una hora y media de duración en la que se recoge todo el proceso de creación y toda la,
toda la evolución del proyecto. Os voy a poner ahora, si Gustavo me permite, unos minutos para que veáis en qué se materializó este proyecto y que así pues podáis disfrutar también, aunque sea 3 minutos, del vídeo de Ángeles Muñiz. A ver si lo puedo hacer. Me vais a permitir un segundito. La dimensión que está cobrando el proyecto y la importancia que tiene. Probablemente los espectadores, cuando vengan a verlo, vean el concierto, pero quienes han participado en este proyecto se llevarán todo ese camino que llevamos andado, todo eso que el trabajo en conjunto con Plena Inclusión, con las orquestas y con la Fundación nos está dando y que yo creo que es tremendamente enriquecedor para todos, y espero que una vez que vean el resultado puedan apreciar el valor de este trabajo. Bueno, no voy a seguir porque si no nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todas y a todos, y deciros que estamos trabajando para hacer nuevos proyectos de inclusión social a través de la música. Muchas gracias. Miquel, muchas gracias. Es realmente emocionante escucharte y conocer la experiencia de Mosaico de Sonidos. Ahora vamos a hablar y a conocer una experiencia que tiene muchísimo color. ¿Qué te parece, Gustavo? Me gusta. Vamos a conocer la experiencia del colectivo artístico In-House. Está con nosotros Ana Ballesta, que es la directora de Asirio. Lleva Mesa, que es la coordinadora de talleres creativos. Adelante, Ana y Eva. Hola, buenos días a todos. Primero agradecer a Plena Inclusión la posibilidad que nos han dado y el honor de poder contar nuestra experiencia en este espacio y en este tiempo tan bonito. Tenemos muy poquito tiempo, pero nuestra exposición de alguna manera recoge este título, ¿no? De la dificultad a la posibilidad, y la historia tan emocionante que hemos vivido desde hace 30 años con esta experiencia. Para nosotros, el colectivo artístico In-Out es un grupo de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual pertenecientes al taller de arte y creatividad de Asido. No sabemos qué. Decir que, como he comentado ahora, hace 30 años que empezamos en Murcia con esta experiencia
y la experiencia surge simplemente de buscar espacios y momentos en los que el arte pues siempre estaba por en medio y todos pudimos crecer con él, tanto las personas con discapacidad como las personas que en esos momentos, aunque nos consideremos sin discapacidad, acompañábamos y apoyábamos todos estos procesos. En un principio queríamos comentaros también pues algunos de los aspectos que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 30 años y que se nos han ido descubriendo, como que es que en ningún momento se le discutía a las personas con discapacidad intelectual que el uso del arte pudiera usarse como un medio para la rehabilitación o como algo secundario siempre, como una vía para conseguir otros fines de cualquier índole. Eso no se discutía, pero sí que se discutía en aquellos inicios, en aquellos momentos, ahora, pues bueno, después de las experiencias que estamos oyendo también, bastante menos, ¿no? Pero sí se discutía en aquel momento el hueco que tenían el arte, el uso del arte en sí mismo y a nivel creativo o interpretativo, para que lo pudieran usar las personas con discapacidad intelectual. Como algo en sí mismo, como algo de lo humano, del ser humano. Entonces, en aquel momento nosotros sentíamos que el arte, dentro de todas las dificultades que nos encontrábamos, había perdido como su sentido, el sentido de ser algo que era para todas las personas, tanto en su uso como en el día a día, intentando que el colectivo con discapacidad intelectual no se consideraba que tuviera esa necesidad de uso, no se consideraba que eran personas expertas ni virtuosas en el manejo y el dominio de técnicas o de multitud de aspectos relacionados con el arte, con lo cual dentro del colectivo de discapacidad intelectual nosotros sentíamos que el arte había perdido su sentido de ser para todos. Por lo tanto, nos dedicamos en un momento dado a recuperar ese sentido del arte, de devolvérselo a las personas, porque por el derecho que tenemos todos y todas de utilizarlo como otro lenguaje, para narrar, para contar lo que nos ocurre, cómo nos sentimos, qué nos gusta o nos disgusta, para sentirnos libres. Y no tan solo para verlo como meros espectadores en exposiciones, museos u otros espacios, sino como algo propio. Con lo cual, al principio nos encontrábamos en un camino en el que de alguna manera nos sentíamos como que teníamos que pedir permiso para hacer una exposición o para poder decir esto lo ha hecho el colectivo, esto lo han hecho las personas con discapacidad intelectual, sin que nos dijeran que era pues una manualidad o que era simplemente pues nada, algo sin un profundo sentir. Entonces era como que llamabas a las puertas y pedías permiso y no se abrían. Pero llegó un momento en que a base de estar en ese mundo del arte, pues pasamos a sentirnos parte del mundo del arte. Y bueno, os comento algunas cosillas que para Sido y para Eva y para mí y para otros compañeros, porque representamos a un gran equipo, es el arte. El arte buscábamos un espacio de libertad para la persona con discapacidad intelectual, que, para la que solamente en un principio, hace 30 años, imaginaros, lo único que se pretendía era que sus limitaciones, por así decir, había que rehabilitarlas, había que trabajarlas para que de alguna manera eso se fuera yendo o que no se consideraba la capacidad y el talento. Pero con el arte conseguimos esa libertad, porque había una libertad expresiva que queríamos sacar de todas las personas que formaban parte de nuestro colectivo. Nos daba la posibilidad de sentirnos completos, nos daba la posibilidad de vivenciar y experimentar. Y lo podíamos hacer de múltiples formas, de forma individual, a través de proyectos personales o de forma colectiva o participativa, lo que hacía que todavía nos pudiéramos incluir mucho más. En relación a esto que estoy comentando, la libertad de la persona de forma global, de forma que su emoción, su mente y su cuerpo y a través de su energía pudieran estar presentes en un área, en una actividad en la que pudieran sentirse bien, en donde se pudiera integrar su mundo vital, emocional y mental. En el colectivo de personas con discapacidad y a lo largo de estos años también hemos ido viendo que las personas muchas veces
se limitaba a lo que la persona era y a lo que la persona debería ser. Pero no estaba presente en aquel momento ese deseo de la persona, de lo que deseaba ser esa persona o de la posibilidad de lo que podía ser esa persona. Y el arte nos favoreció y nos ayudó a crear una meta y un camino para que ese ser fuera de forma completa en cualquier manifestación. Por otro lado, la belleza para nosotros no se basa en un canon establecido, ni se basa en ninguna regla ni patrón. La simple presencia de la persona tal cual es marca que sus acciones puedan ser bellas. Por otro lado, hablábamos de la igualdad y dar oportunidades. Pues estando y teniendo presencia, empoderando a las personas, pues de esta manera, pues llegamos a plantearnos algunos objetivos, ¿no? En primer lugar, que no siempre un trabajo creado con personas con discapacidad era arteterapia, que podían estar en el arte, que de alguna manera sí que podían ser creativos y podían ser artistas, ¿no? Pensamos que lo interesante era poder rescatar la espontaneidad de cada persona, acompañarles en ese recorrido hacia lo que pueden hacer, hacia lo más propio de su creación, animar su imaginación, su creatividad. A veces nos dimos cuenta que eran los propios materiales los que suscitaban, ¿no?, y los que creaban ese interés que les llevaba, pues, a crear o a llevar a cabo una obra artística. Y bueno, a veces eran las técnicas, trabajábamos diferentes técnicas, pero no para el dominio, sino para que pudieran servirles como un medio para poder llegar a expresar sus ideas, ¿no? Y nos dimos cuenta sobre todo de que lo que nos interesaban eran los procesos creativos por encima de los resultados, ¿no? Porque ahí es donde realmente estaba el valor de esa acción creativa. Y bueno, de alguna manera, aquí tenemos algunos de los artistas. Hace unos años pensamos que teníamos que tener una identidad propia, ¿no? Y así surgió lo que es el colectivo INAM, ¿no? De esa manera, pues, quisimos dar una imagen y una identidad, pues, a este grupo de chicos y de chicas que llevan mucho tiempo, pues imaginaros, casi 30 años, trabajando en los diferentes talleres de expresión libre y creatividad que tenemos en ASIDO. Ahora vamos a enseñar algunas obras, algunos artistas, simplemente para que los conozcáis. Ella es Isa, su forma de crear, pues bueno, siempre a través de formas geométricas, de composiciones, va creando estas estructuras. Aquí tenemos a José David Muñoz, ¿no? Aquí me ha resonado mucho lo que decía Mercé, ¿no? De que el arte puede ser una oportunidad, ¿no? Él, sin embargo, bueno, no tiene lenguaje, además de su discapacidad intelectual, síndrome de Down, pues no tiene lenguaje, y cómo ha encontrado en el arte, pues, una forma de expresarse, ¿no? A través de estos personajes que son él mismo, pero también su vida, ¿no? Y que tienen tanto que decir, ¿no? Que expulsan tanto a través de esas bocas, ¿no? Y también, pues, nos parece interesante llegar a hacer una comparación, ¿no?, entre las obras, en este caso, de José David y de otros artistas expresionistas o neoexpresionistas como William de Kooning, que lo tenemos al lado, o la obra de Jean-Michel Basquiat, ¿no? De hecho, él, cuando ve obras de Jean-Michel Basquiat, él dice que lo ha pintado él, ¿no? O sea, que hay casi una identificación con ese artista, ¿no? Este otro artista es Carlos, y él trabaja, bueno, él encontró el trazo, ¿no? La línea, a través de la línea va creando sus diferentes composiciones, siempre con tinta china, y llega a crear, pues, ciudades, espacios, arquitecturas imposibles a veces, ¿no? Y, bueno, pues, además, llevamos, bueno, el año pasado celebramos la 24 edición de nuestra exposición anual Vivir el Arte, pero además, pues, siempre apostamos porque puedan salir otros proyectos, y también, pues, ha habido exposiciones individuales de algunos de nuestros artistas, y también, pues, en este caso fue una exposición de Carlos y de José David, pues, que también exponían sus dos obras. También, bueno, María Tormo. Aquí tenemos algunos de sus trabajos, ¿no?, que son como, pues, recreaciones, caricaturas de personajes famosos. Ella también hizo una exposición individual
con alguna de sus obras, Celebrity se llamaba. Y bueno, pues Irene, aquí tenemos también la obra de Irene. Irene tiene discapacidad intelectual, pero también autismo, y nos llamaba mucho la atención su forma de representar, pues, las caras, ¿no? A veces con diferentes filas de ojos, ¿no?, que parecen como parpadeos, y su relación, ¿no?, también como muy cercana a la obra del artista Ricardo Cabolo, ¿no? Otro artista, Alex Pagán. Nos vamos a ir pasando rápidamente simplemente para que veáis algunos de sus trabajos. Verónica López, ¿no?, con sus creaciones de galaxias y de espacios como atmósferas imposibles. La obra de Pepi, con toda esta galimatía de filigranas, ¿no?, que es capaz de crear en estas composiciones que ella hace. O los caminos de José Ángel Blaya, ¿no?, esos cuadros, ¿no?, con múltiples caminos que él va construyendo al mismo tiempo que va, pues, imaginando y ideando qué es lo que simbolizan esos paisajes que hace. Bueno, pero además, no solamente sus proyectos artísticos, que son importantes, sino también la posibilidad de crear con otros, ¿no? Y como este seminario además es de arte inclusivo, pues queríamos contaros algunos de los proyectos que desde hace muchos años llevamos trabajando. Aquí tenemos algunos. El proyecto europeo Intercrea, que os explicará un poquito Ana. Algunos cursos de creación en diálogo con las artes, el proyecto AOL al otro lado. Desde 2014 estamos también trabajando en un curso de creación integrada en la Universidad de Murcia, donde pues trabajan personas con y sin discapacidad creando junto a través de diferentes propuestas creativas. También participamos en el máster de producción artística de la Facultad de Bellas Artes. Hacemos diferentes encuentros también en la Facultad de Educación y otros encuentros que tenemos con artistas que de alguna manera pues quieren participar con nosotros. Bueno, pues a lo largo de todos estos años, pues lo que sí que hemos tenido también claro es que el arte también necesitaba de formación y necesitaba de que otros artistas también se pudieran acercar con nuestro colectivo y la creación fuera conjunta. Aquí un poco, pues este curso era de diálogo de las artes, estaba toda la parte de movimiento, la parte de música y la parte de plástica. Y bueno, otros países, pues la forma de trabajar dentro de la discapacidad intelectual con objetivos artísticos, no con objetivos solamente terapéuticos, ya, como ya hemos comentado. Este es otro proyecto que se hizo dentro de la comunidad, AOL, al otro lado. Y bueno, pues también era un proyecto de diálogo de las artes, que bueno, para personas con y sin discapacidad en ese momento, que tuvo su espectáculo final en el Centro Párraga, fue un proyecto financiado por la Fundación La Caixa. Y bueno, pues como veis aquí, algunas imágenes de lo que ha sido algunos momentos del curso de creación integrada, ¿no? Es donde participaban personas con y sin discapacidad y tenían que crear juntos, ¿no?, diferentes espacios, sobre todo pensando en el encuentro y en el aprendizaje que tenían, pues, esas relaciones diversas, ¿no? De esos encuentros surgieron algunos proyectos expositivos, como este cielo marino. Aquí tenemos algunas imágenes y bueno, eso es una imagen de la obra final, tal y como se expuso. Hay un vídeo que os podremos pasar también, si queréis, que cuenta un poco el proceso. O esta otra instalación, que es pues la instalación El Mar Mejor, que también construimos con pues muchísimos tapones que fuimos recogiendo durante un tiempo. Y bueno, pues también participamos dentro del máster de producción artística con la profesora Eva Santos. Y aquí tenemos algunos momentos. Trabajamos sobre todo con nuevos materiales escultóricos, pero también trabajamos la performance, que es algo que bueno, generalmente no se suele asociar a las personas con discapacidad, pero también tenemos algunos artistas que trabajan muy bien la performance y que han estado en festivales nacionales e internacionales. Aquí tenemos una de las performances que ideamos junto a esta profesora y los alumnos del máster de producción. Y también pues diferentes colaboraciones con la Facultad de Educación,
donde pues también creamos anualmente encuentros artísticos donde los alumnos de la facultad pues también crean con ellos, como esta instalación, Interacciones Elásticas, donde construimos toda pues esta red de diferentes formas y colores. Y este proyecto es muy bonito, es un proyecto donde dos madres trabajaban con las chicas de aquí del centro, con un grupo de chicas que tenían especial interés en la costura y bueno, pues fueron construyendo y creando durante muchísimo tiempo, creo que unos 3 años, hasta que de esas pequeñas costuras llegaron a construir como esta gran mujer que es Águeda, que es como una mujer construida pues a partir de esas pequeñas costuras que ellas iban creando pues cada jueves. Y también pues algunos artistas que quieren colaborar con nosotros y ayudarnos un poco con diferentes técnicas, como es Macarena López con este curso de dibujo de paisaje, o también el artista José María Garres, que nos, bueno, nos apoyó un poco en un curso de grabado pues, con cartón, y los chicos pudieron aprender esta técnica también para su expresión. Y bueno, este es nuestro espacio, nuestro taller, una parte de este, y hasta aquí hemos llegado y queremos seguir creciendo, ¿no? O sea, cada día es un nuevo despegue, así que queremos seguir. Y podéis seguirnos en las redes, de hecho debéis seguirnos en las redes porque ahí veréis todo lo que estamos haciendo. Tenemos en Facebook Inau Colectivo Artístico Diverso y también en Instagram. Y aquí veréis, pues bueno, vamos poniendo los procesos, los encuentros y a veces, pues bueno, ellos nos cuentan un poquito qué es lo que están haciendo. Así que esperamos que nos sigáis. Bueno, ha sido súper rápido, pero bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Maravilloso, muchas gracias Ana y Eva. Desde luego ha sido inspirador escuchar experiencias de colectivos de artistas con discapacidad. Nos despedimos aquí. Recordad, la cultura es un espacio de encuentro y de creación, en que todas las personas con y sin discapacidad pueden participar y disfrutar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.